Debido a los altos índices de denuncias de maltrato animal que se registran en la ciudad de Trujillo y la dificultad que tienen los dueños de mascotas para trasladarlos a un centro médico, la comuna provincial aperturó 2 unidades móviles destinadas para ayudar a mascotas abandonadas o que hayan sufrido algún accidente en sus casas o en la vía pública. Que muchas veces cuando uno tiene una emergencia veterinaria, médica en casa, o peor, si es que hay un perrito ensangrentado, nadie lo quiere llevar. Y también hay que darle la razón al taxista porque se ensucia, le deja manchada con sangre muchas veces, entonces para eso es la idea de esto, ¿no? De ayudar a transportar y que obviamente sea en beneficio de la persona. Son unidades que las hemos encontrado en Seguridad Ciudadana, estaban abandonadas, las hemos reparado el motor, reparado la suspensión, hemos acondicionado las partes de la jaula para que no se vaya a saltar el animalito y obviamente 2 unidades de esto ya es importante. La inauguración de estas ambulancias se registró el último domingo en el Óvalo Papal. Las asociaciones de animalistas reconocieron esta iniciativa que convierte a la Municipalidad de Trujillo en la primera comuna a nivel nacional en brindar este servicio. Previo a la entrega se realizó una marcha de sensibilización contra el maltrato animal organizado por la Asociación de Animalistas Unidos por un Mundo Mejor de la Libertad. ¡Mira! ¡Mira! ¡Se echó a dormir! ¡Más atrás el celular! ¡Mira! Entonces de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que los perritos estén cómodos para poder trasladarlos. El alcalde de Trujillo, Mario Reina, refirió que estas unidades móviles se van a enlazar con los centros veterinarios que están construyendo en el bypass de la avenida Mansiche, los cuales estarán implementados con espacios seguros para que las mascotas puedan pasearse.